Bueno, venga, al suelo, ya esto está. Ya no pinta bien. Hombre, puede venir el doctor. ¿Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de $500 y todo lo que ganemos sea para ti? Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club, que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de Skin Club. Link en la descripción. Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? Somos Poker e Infer y episodio número 3 de Obligados a Tirar. ¿Cómo estamos, compañero? Aquí estamos, aquí estamos. Five, bueno, pues ya vieron, ¿no? El lamentable espectáculo. Oh, que se nos quedó por una ronda. Volvemos a repetir, mapa. Por una ronda, bueno. Bueno, antes de seguir, chavales, tenéis el vídeo de Infer y en el canal de Infer mi vídeo en la descripción. Por si queréis ver las dos cámaras a la vez, sería la hostia. Exacto, los de mi canal, id a apoyar a Poker, que está cerquita de los 2 millones. El chaval se lo merece, la verdad. Vamos. Y nada, Infer, chicos, es un nuevo youtuber, ha empezado pues hace 3 semanas. Sí. Joder, y tiene que llegar a los 100.000, así que pasaros todo el mundo. Dichosos sean aquellos que lo hagan. Ahí está. Infernal, objetivo, ronda 14 objetivo. O superior. Obligados a tirar, no nos podemos mover de la sala, sufrimiento. Lo típico, venga. El pan de cada día. Uf. Si no habéis visto el episodio 2, merece mucho la pena. Merece sí, bastante la pena. Porque... Tuvimos muy mala suerte con cajas, muy mala suerte con algunas armas. Bueno, a sí. ver, en general nos dieron buenas, pero cuando se juntó las dos armas sí, dichosas es que, y horribles... O sea, precisamente creo que se juntó la peor localización de caja sí. con las dos peores armas que nos podía haber dado. O sea. Totalmente. Y demos gracias que habíamos, porque si no es que no habríamos durado bueno, ni... Sí, sí. Nada. Bueno, pues el episodio 2 realmente en la serie no influye, es un episodio más. Episodio fail, toca superar ronda 14... Para arriba para irnos al siguiente mapa. Yo los estoy dejando que se cuelen. Sería ascenso, ¿no? Siguiente mapa. Sí. Que en ese mapa. Yo creo que sí que vamos a estar bien, ¿eh? Sí. A ver, en ese mapa creo que hay solo... Hay munición, ¿eh? Infer. Vale. La única localización que creo yo que en ascenso nos puede complicar de caja es la de la luz, ¿sabes? El resto más o menos... La de la luz. Y hay otra que a mí me preocupa un poquito, que es la de arriba, donde está con... Sí, bueno, sí. Arriba del todo. El resto son zonas grandes... Entonces habrá que meditar si merece la pena subir muchas, muchas rondas o no. Ya se mirará, ¿no? Ya se verá en el día sí, del sufrimiento. Sí, o sea, cuando llegue ese día... Que se preocupe el Infer y el póker del futuro. Que les follen. Sí, que les follen a todos. Venga, hay que hacer pasta. Tenemos que hacer como 7.000 para llegar hasta la luz. ¿Problema que nos podemos encontrar? Que esté la caja antes, Infer. Ya sabemos sí, esté la funciona. Caja antes, no podamos activar la luz. Que esté la caja en titán, más que nada. Y no podamos activar la luz para no poder comprar titán. Bueno, bueno. El último día tampoco pudimos comprar bebidas, solamente Quick. Y eso fue... Quick y ni siquiera lo usamos, o sea, sí, sí. Bueno, sí, tú lo utilizaste conmigo, yo contigo una vez. Bueno, sí, una vez, ya está, o sea... Por dos. Vale, vale, agárralo, que quedan muchos aún. Vale. Yo creo que esto nos podemos lucrar, ¿eh? Ahora mismo. Que un kaboom vendría bien para terminar la ronda con el por dos. Espérate, que me matan. A mí casi me revienta un pavo, ¿eh? Bueno, un pavo. Quien dice un pavo es un bicho muerto. Vale. Espérate, que... ¿Que te vas al pozo ya? En ronda... ¡Oh! Casi. ¡Oh, bueno, bueno! ¿Nos vamos? Bueno, pues habría que irse, ¿no? Venga, sí, abrir portando. Puertas. La primera. Vamos. Ojo al sustito, chavales. Comienza, ahora sí que sí. Abro. Y abrirás tú abajo. Vale. Activo esto. Oh, santo señor. Hombre, si está aquí nos jode un poco porque no tenemos la luz. Vale, perfecto. Nos vamos para abajo del tirón. El tirón tontón. Hay que pillar todo el rato. Esto ya te lo voy a empezar a dejar. Déjame eso. Ay. Ay. Me da igual. 150, estamos 3, igual, basta. Vale, podemos abrir. Bueno, yo voy a la luz del tirón. Me vuelo cerdo, no sé por qué. Ojalá. No la he visto. Hostia, como sea aquí. No, aquí no está en el cerdo. En la del principio. ¿Dónde está? Aquí no está. Está aquí, en la primera. Vale, vale. La típica. Que aquí, por cierto, tenemos esto, tenemos el Bowie. O sea, el Bowie se podía utilizar. ¿Me lo compro o qué? Que tengo 3.000. Pues... A ver, te lo puedes pillar, sí. Pero luego tienes que tirar de caja obligado, ¿sabes? Bueno, yo me lo he comprado. Vale, pues cubre... O sea, mata a muerte. Tu ronda es. Espérate, que igual me matan. Dispara tú. Bueno, tengo una bala. Hostia, cuidado, ¿eh? Vale, calavera. Ahora sí que te puedo ayudar yo, ¿eh? Venga, venid. Venid, pero con la cara destapada, cabrones. Llevas el Bowie. ¡Qué cabrón! Uah. ¡Qué estrategia! ¡Hasta la 9! Sí.
Pues escúchame, yo sí consigo. Claro, es que yo estoy obligado a tirar de caja ya claro. Todas las rondas. Y el tema es tan que. El Bowie tampoco te creas que es una maravilla, porque o sea, si te dan la doble hostia al suelo, ¿sabes? Tampoco... Ya, pero coño. Para los pestosos estos viene bien, ¿sabes? Este. Que no echan el líquido este. Sí, que no petan los Nova, estos pochos. Ya, pero coño, que hasta la 9 Infer vas a tener dinero, vas a ir sobra. ¡Es un tramposo! ¡Le hemos pillado matando fuera de la zona de la caja! ¡Reportado, Infer! No eres un buen obligados a tirar. Hostia, la misma que yo. ¡Apa! No. Hay que tirar. Vale, yo estoy tirando. Vale, acuérdate que nos podía quitar. Bien. A ver a por quién va el primero. Va por ti. Esto es una lotería. Yo no lo veo, ¿eh? Sí, va por mí. No le dispares todavía. Vale, me quita la pipa. Buenos escopetazos ahí en la espalda. Vale, se echa a correr. Es un inútil, valento. Aquí están. ¡Hostia, qué rápido! ¡Hostia, qué rápido, chaval! No tenemos, no ay, tenemos rebajas. Bueno, son 10, cuestan 10. Ah, vale, pues hay que tirar. Bueno, sí, claro, estamos obligados. ¡Hostia! Por favor. Joder, es que quedaron. No, llevas Bowie, Yo puedo cubrir un lado, creo. Vale, ponte tú en este lado, porfa, Infer. En este lado. Te vienen ventana y puerta. Y así yo solo cubro la puerta con el franco, ¿vale? Perfecto. Me parece buena idea. Hinchate a muerte. Te va a venir de puta madre porque como caiga la caja. Joder, como empieza a fallar balas. Vamos bien. No está saliendo ningún zombie de aquí. ¿De dónde? De la ventana no está saliendo ninguno. Yo más o menos me apaño, ¿eh? Avisa, que me doy la vuelta si ves que... Voy bien. Que tengo que disparar. Vale. Si disparas sé que hay percance. Tengo un cabún. Un cabún relajante. Recargo. Yo voy bien, ¿eh? Y bueno, tú llevas RPK. O sea, que si te matan, permíteme lo de cállate un poco, ¿vale? No, por favor. Que por cierto... Mucha gente no lo sabe, pero mi suscripción de Twitch tiene que ver muchísimo con Infer. Pillo el cabón, ¿eh? Mes que viene me suscribo a tu Twitch para escucharla. Gracias, bro. Cuánto te quiero, de verdad. Tiramos de bueno, caja. Este mes, de hecho, yo tengo Prime ya. La quemamos, ¿eh? ¿Bien? Por favor, se va, se va, se va ya. En Black Ops 1 dura muy poco la caja, eso es verdad, ¿eh? Se va ya. Bueno, nos toca aguantar otro. Bueno, pero tenemos armas decentes. Vale. Tú sigues a Bowie, tú eres un cerdo, tío. Sí, pero ya te digo, o sea, yo lo paso mal, ¿eh? Porque, o sea, estoy matando a Bowie, pero sí, te dan el golpe y dos golpes son muerte. Pero coño, te puedes hinchar la pasta al fin y al cabo, ¿sabes? Mira tu dinero. Se nota. No tengo ayuda de tiro. Yo eso es lo que más noto, tío. Estoy muy acostumbrado a la ayuda de tiro. Vale. A ver, hay un Nitzan Kill aquí. Vale, píllalo, yo para que te hinches y te puedas pillar el Bowie, tú también, ¿sabes? Hostia, me encanta. Pues tengo dinero, me lo pillo. Píllatelo. Me lo he comprado, lo tengo. Doble Bowie. Obligados a comprar el Bowie. Vale. Bien. A ver si me llega también, te digo, para la pasta de la siguiente caja. Déjame hacer mis, porfa. Mata tú, sí. Ahí. Bueno, tampoco. Reconstruyo la barrera. Vale, tiras tú. Se puede ir y podemos tener más tiempo. Monos, de puta madre. Vale, bueno, a ver, estoy obligado a tirar. Mientras no mate con la famas, no estamos saltando ningún tipo de norma. Entonces voy a matar un parabogui y tiro de caja, ¿vale? Bueno, pero si no tienes dinero tampoco, ¿sabes? O sea, sí, podría seguir tirando de arma. Pero bueno, llevando el bogui. Wow. Voy a tirar un mono, ¿vale? Porque okay. sé que nos dará munición y tal. Aún es pronto. Vale, hostia, el bazooka, ¿eh? Pues menos mal que tengo el bogui. Espérate, que voy a tirar otro mono porque no sé qué está pasando aquí. Vale, ese bazooka creo que ha sido resolutivo, ¿eh? Vale. Venid aquí, bastardos. Hostia, tengo máquina de muerte, bro. Buena. Bien, munición. Espera, que tiro el mono que me falta. Ok. Vale, llevo pasta para tirar otra vez de caja. Voy a seguir matando a Bowie. No, te está... O sea, lo del Bowie creo que ha sido la mejor decisión que hemos tenido en muchísimos años, ¿eh? Te pido la munición ya, ¿vale? Sí. Perfecto. A ver si me puedo hinchar un poquillo, Infer. Yo voy a ir tirando. Yo tengo la máquina de muerte, ni la he usado. ¡Hostia! Oye, vámonos ya de aquí, ¿o qué pasa?
Llevas Bowie. Podría venir el... el ¡hostia! Doctor. ¡Vámonos! Yo me voy por el ascensor. Ok. Este te lleva al medio o arriba, siempre. No falla. Vale, estoy en el medio. Ah, pues te llamo al ascensor. Vale, ya estás aquí. Sí, sí. ¿Cruzo yo al otro lado y te quedas tú en ese lado? ¿O al revés? Vale. No, no, vamos a quedarnos así, a ver dónde sale la caja primero. No sé si saliese aquí. No, no tiene pinta. ¡Oh! Ha salido aquí, Infernal. Yo he tirado y me ha caído bazooka, ¿no? Tengo que tirar. Dreo. Yo voy a tirar un mono y me pillo el titán, pero ¿del ya, tirón? Ya. ¿Del tirón? Hostia, la Galil. Martillo. Escúchame. No puedo volver al otro lado. Da igual, da igual. Wow. ¿Vale? Vale, ese mono me gusta, lado, ¿eh? Me intento lucrar. ...2040... Vale, necesito puntos para el titán, Infer. A ver, yo no me voy a matar. Zombies. Me vienen muchos. ¡Por dos! Vale. ¡Por dos con Bowie! ¡Vamos! ¡Qué rico, por dos! ¡Tengo el titán, sí! ¡No ¡vamos! Me mato, doble hostia! ¡Bien! Ya te da a ti también. Me lo pillo. Me lo puto pillo. Bueno, vamos a sacar cuidado. Esto. Va a pasar a mí un poquito mal. Tengo el titán. Tengo el titán. Pues ya está. Tenemos rebajas. Está. ¿Quieres aguantar aquí el máximo de tiempo, supongo, no? Sí, sí, sí. Agárralas, agárralas, agárralas. Vale, creo que vendrá el bastardo. Seguramente. Sí. Ahí está. Vale, Dragunov. Me vengo a la esquina. Tiene que venir recto. Hostia, con el Dragunov jodido, ¿eh? Que te toque a ti algo de balas. Va por ti, Infer. No lo veo, ¿eh? Está aquí, está aquí, está aquí delante de mí. Estoy vale, corriendo. Deja que te pille. No lo veo. No me deja. Pilla, no me pilla, tío. Me pilla. Vale. Bueno, solo le he metido una. Hijo de puta, ven aquí. Yo voy a dejar que me quite. Voy a matarlo a Bowie. ¿Dónde se ha metido, tío? Aquí está. Me ha quitado el arma. Corre muchísimo, ¿eh? Vale, le estoy metiendo a Bowie, ¿eh? Sí, sí, va cojo, va cojo, va cojo. Mátalo, 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 mátalo. Y le pillas las rebajas, deprisa, deprisa. ¿Cómo corre? Vale. Rebajas de puta madre, ¿hola? La mejor partida del mundo. Sí, tío. Buah, el Bowie, titán. No, vamos sobraos, vamos sobraos. Pilla TP al medio, por favor. Estoy arriba, fuck. Baja rápido, métete en el ascensor. Voy. Lo llamo. Buah, ascensor. Ay, acceso denegado. Vale, ahora está subiendo. No, no me da tiempo a tirar de rebajas. Creo. ¡Ah, buena! ¡Hostia, cómo me has llamado de rápido, chaval! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Flipando vale, estoy. Vale, no me da tiempo, pero bueno. Tiro la de la mía. ¿Tú ya has tirado? Sí, sí, yo ¿qué te ha tocado? Spas. Bueno. Y el Bow ya no mata, ¿eh? Ahora ya sí que necesitamos armas. Bueno, a ver, si de un par de tiros. Yo voy a intentar... Bow. Exacto, yo voy a intentar hacer puntos todavía. Sé que es un poco perturbador intentarlo, pero bueno, aprovechando que llevo... Sí, aprovechando que llevo titán, tío, voy a seguir haciéndolo, ¿eh? Mira, se giran todos a por ti. Vale, recargando la bestia. Ya hay mucho. ¿Y qué arma te ha dado, dices? Martillo, lo pillamos, son 200 relajantes. Bueno, ¿qué pasa aquí con el cojo este? Perfecto, Infer, pasta, mira el dinero que llevamos. O sea, como nos caigan Presti, tengo rebajas. Tengo rebajas. Vale. Aguántalas, aguántalas lo máximo que puedas. Y tanto. Hay que pillar una de esto de trampa para cuando nos toque arriba la caja, si nos toca. Yo la he pillado la de abajo, la tengo. Espérate, que me ponen fino. Que me ponen fino. Tienes monos, ¿eh? Vale, buena. Sí, 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 he tirado uno porque es que estoy rojo. Las rebajas se iban, ¿eh? He tirado por ahí unas piñas, creo que pueden ayudar. No estoy seguro. Porque vale, pues que tenga el te puedo ayudar, ¿eh? Creo que ya no quedan. Solo quedan los tuyos. Vale, ayúdame, estoy ayúdame. Contigo. Dios. Mata rápido, mata rápido. Vale. Mata rápido, mata rápido. Joder, que no puedo disparar. Vale. Tiro de caja. Yo no puedo tirar. Vale, esa es la tuya. Yo tengo máquina de muerte, tío, la he pillado. No puedo, no puedo tirar. Creo. No, no me deja. Ah, qué pena. Solo me da armas de mierda, tío. ¿Qué te ha tocado? La pitón. Bueno, la pitón te mata, ¿eh? Como te digo, yo máquina de muerte. Vamos a sacarle un poco de partido, ¿no? Sí. Hostia, qué mala era la del Black Ops 1, chaval. A ver, de un tiro y Bowie los mato con esto. Estoy tirando Infernal. Que no se vaya, por favor. Vale, ballesta. Voy a juntar. Hombre, a ver. Voy a juntar pelotilla. Yo tengo monos, acuérdate. Ok. Hombre, pues si ves que palmo, pues tiras uno y ya está.
Llevamos titán, o sea. Yo voy a seguir juntando, no me voy a centrar ni en matar. Tú llevas la pitote. No sé cómo nos va a ir, ¿eh? Yo voy a juntar también porque me están pegando collejas, ¿eh? Menos mal que tenemos titán, ¿eh? Estaría muerto ya como 10 veces. Palmo. Palmo. No jodas, tira un mono, tira un mono. Sí, sí, sí. Tira un mono antes de palmar siempre. No sé qué estoy haciendo, tío. Me están enganchando los zombies. Tiro eso. Tiro eso. Wow, hay millones de cojos, ¿eh? Ya está, ya está. Aquí no hay ninguno. De cojo. Vale. Hostia, matar con ballesta. Ah, claro. ¿Por qué no he matado a Bobo de los cojos? Bueno, habría que sacar puros monos también, sinceramente. Sí, sería la hostia. A mí me queda uno, no lo quiero gastar. ¡Guau! Wow, vaya escapada. Sí, sí, escapada de que estaba muerto, Infernal. Sí, sí, ya te he dicho, a mí me han puesto rojo dos veces, ¿eh? ¿Con el titán? Aquí. Sí, sí, con el titán me acaban de poner rojo dos veces. Calavera, tío. Hay que matar rápido. A chuparla. Vale, buena, tiro. Se va a ir, pobre. Ojalá se vaya. Ojalá se vaya. No. Ojalá no se vaya. Ojalá no se vaya. Bueno, como se vaya, ahora estamos muertos. Ronda 13, tenemos que pasar esta Infernal. Que no se vaya. Como sea uno, se me cago en por todo. Favor. Vamos. Buah. Da igual, está bien. Dedícate a juntar Infer y ya está, pues a rezar. Yo igual le. No sé cómo nos va a ir, ¿eh? Ante la duda, si puedes, el mono al medio, bro. Que podemos meter las piñas y nos podemos quitar una oleada. De hecho, si quieres que lo hagamos, no es mala idea, ¿eh? Metes el mono y tiramos cuatro piñas cada uno. Lo tiro, sí, lo tengo en la mano. Mételo, que llevas muchos detrás. Vale, buen mono. Tiro las cuatro piñas, ¿eh? Dios, cómo me están poniendo de rojo. Cuatro piñas. Vale. Falla la bala. Vale, a ver, yo no tengo monos y. Mis armas no matan. La mía tampoco mata, ¿eh? Es un L96. Que es horrible. Las Claymore no estaban por aquí. Joder, intento hacer headshot, pero son lamentables. Vale, vamos a recargar. Creo que no quedan, ¿eh? Inferno. Bueno, yo tengo varios. Nos viene otro, sí. Uf, casi me revienta. Es que no sé ni cómo juntar aquí, tío, las medias estas. Si me quieres cambiar el sitio. Es que te ha tocado. O sea, estás en el jodido. No es que te haya tocado, es que te lo he empaquetado un poco, la verdad. espérate. Ha sido en plan, venga, yo me voy para allá. A ver, ¿te quedan piñas o algo? Yo ya no tengo zombies, Te voy a ir metiendo algunos headshot. Vale, me llevo la mitad. Bueno, vale. Te he quitado unos pocos. No, para está bien, relajación. Cómo se nota el blanco, es una locura, tío. Sí, sí, en este bueno, juego. Bueno, pues Infer. Tengo una buena noticia y una mala. Yo también tengo una buena. Vale, buenísima, tiro de caja. ¡Vámonos! ¡Vamos, chavales! ¡Se acabó Five! Por esta temporada. ¡Wow! ¡Ha huido! Espérate, a ver si lo vamos a poner en un listón. Bueno. Bueno, se puede liar muchísimo. Bueno. Ahora da las buenas armas, ¿no? El puto juego, madre mía. Viene por mí, está aquí. Vale, bien. Por la escalera viene corriendo. No lo veo. Dispárale a tope con eso, ahí, pa, vale. Pa. Le he metido 6. Está muertísimo ya, ¿eh? Vale. Cuando me venga le meto otros 6 y. Y cambio de arma. ¿Qué va? Vale, recargo. Vale, creo que no hay de qué preocuparse, ¿eh? Ven. ¡Vamos! Hay que tirar, ¿eh? Hay que tirar. Comando. Ay, no me puedo tepear. No me jodas. Tepeate. No puedo, no me deja. Ahora. Ahora. Atrás, aquí. Vale. Me da. Hostia, el aullido hasta luego, ¿eh? ¿Quieres que me vaya yo al otro lado, Infer? Es que vale, tengo el blanco, me van a venir 100 millones. Venga, voy a probar, ¿vale? Mira, un zombie ha pasado por delante de mi cara y se iba por ti. Bueno, esto es un find that train en toda regla. Guau, qué a gustito esta zona, tío. Oye, podemos mejorar. También te digo que me van a venir 4 millones. Tengo un cabún. ¿Ha salido? Cabún relajante. Vale, a ver, aguántalo, ¿vale? Vale, bueno, lo voy a intentar. Es que me vienen casi todos.
Espérate. Infer, seguramente peleche, ¿eh? Píllalo, o sea, wow. Cuando tú veas, píllalo. Pues sí, lo voy a pillar. Vale. Vale, vamos a mejorar las armas. ¿Se puede? Vamos a mejorarlas. Ah, claro. Sí, sí. Bueno, vamos. Escúchame, nos cargamos la serie, ¿eh? También te lo digo. Defcon 5. Venga. ¿La pipa se puede mejorar? Pregunto. No, la comando solo. Vale. Nos hemos jodido la serie. Ya está. Ala, lo que tengo mejorado. Que vengan. Que vengan. Oye, esto es el mejor episodio de Obligados a Tirar. Ya ves. Vida, ¿eh? Episodio 3, sacándonos el trasto. Ronda 15. También te digo, ojo la suerte. De abajo directamente arriba. El Bogo y los dos. Titán los dos. Monos tú. Armas mejoradas. Armas mejoradas. Nos falta ir a la zona de Presti. Pilla. ¿Quieres que...? Bueno. Nada, no podéis con nosotros. Joder, es que ya ves. Venga. Venga. O sea, la hemos mejorado para hacer este reventón y se acabó, ¿no? Sí, exacto. Bueno, no está mal, yo que sé, por lo menos nos lo gozamos. Me va al otro lado. Yo creo que hasta les voy a campear. Hostia, me acuerdo de estas armas. Hacía que no me mejoraba esta. No sabes cuál llevo, tío. Llevo la escopeta esa. Sí, la escopeta esta. Doble esa. Sí. Sí. Tiradita de caja, infernal. Vámonos. Pues nada, 5.000 puntos a la basura. Ya ves, va a doler. ¡Apa! El Dragon Up. Mejórate eso, no hay huevos. Si vuelves a ir la caja aquí, te mejoras eso. Del tirón. No hay huevos, no hay pocos. Bueno. Bueno. Pues nada, lo mismo te digo. A ver, ¿cuántas balas necesita de esto para morir? Infer, creo que se acabó. Bueno, tienes monos, ¿eh? Sí, sí. Pues a ver si empiezas a tirar alguno, ¿no? Activa el Defcon que tienes ahí en ese lado y tira un mono. Ok. Es el peor arma del mundo. Es el peor arma del mundo. Vale, pues a mejorar. ¿Podemos? Claro. Pues me voy a mejorar. Tú sabes lo que va a ser. Bueno, vamos a gozar el momento. Vamos a dar por hecho que ya fine, nos lo hemos pasado. Pero cada ronda que subimos, te aseguro que nos va a costar infinito en un futuro. Esto va a ser lloros. O sea, va a ser la serie más larga de la historia. Hasta le podéis cambiar el nombre ya si quieres, Infer. Venga, pues le cambio el nombre. Defcon 3. ¿Sabes qué cambia cuando llega? Nunca en mi vida creo que he tenido este francotirador mejorado. No, creo que nunca, ¿eh? Ni por probarlo. ¡Aló! Ni por probarlo. ¿Que los has metido a través? Que sí, que sí. Bueno, también te digo que cuida el susto. Tengo monos otra vez. Y rebajas. El juego rebajas no quiere que muramos para la siguiente. La serie no quiere que muramos. No, 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 no. La serie lo que sí que quiere matarnos. O sea, espérate, ya verás las risas. Bueno, venga, Bowie. Por si acaso me puedo mejorar la siguiente ronda, lo haremos también. ¿Cuánto queda? Porque tengo las rebajas aquí para la siguiente. Ya está, son los últimos, creo, esos que vienen aquí de frente. Se me han ido en la cara, infernal. Se me han ido en la puta cara, infernal. Se me han ido. Bueno, no estaba mal tampoco. Se me han ido. Cabrón, no se te habían ido, cabrón, no se te habían ido. Claro que se me habían ido, ¿hola? ¿Se habían ido? Ah, se había visto una luz brillando por aquí dentro. No, no, era el TP. Se me han ido en la puta cara. Susto. Bueno, así que se te digo. ¡Apa! Mira la ronda en la que estamos, tío. Es que, espérate un momento. 17. Papá, tú no sabes la que hemos preparado en este episodio. O sea, esto va a repercutir en todo. Porque para pasar el siguiente mapa tenemos que superar el mapa anterior. Kino ya empezamos fuerte, en ronda 14. Con esto se nos ha ido de las manos. Supone que no podemos matar, ¿no? No. Hasta que no sepamos. Así te van a encerrar, sí, pero. Vale, ¿vale? Abajo en el. ¿Abajo? Venga, vamos a probar. Espérate que nos matamos. Wow, estoy contigo. ¿Abajo dónde? ¿En el cerdo? Aquí, aquí, aquí. En la sala, en la sala mágica esta. Tira el primer mono. Que no va a ser el último, ni mucho menos. Por favor. Un aullido. ¡Oh! ¡Aullido! ¡Sal, sal, sal! Vale. Aullido, Infer. Nos vamos a hacer la 20. Nos vamos a hacer la puta 20. En Obligados a Tirar. A ver, tú junta, yo me quedo llevo aquí. Llevo titán. Si es que llevo titán, puedo juntar. Puedo juntar. Bueno, las piñas yo no sé si van a ser buena idea, ¿eh? Lo son, lo son, lo son. ¿Tú crees? ¿4.000? No. Bueno, como nos lleve a Presti, a doble tiro. Como empiece esto a tener suerte. A ver, no te preocupes. Dios, ¿eh? Lo que. Ah, me he asustado, tengo mono en la mano, cabo, tío. No, no, aguántalo, aguántalo. Sí, sí. Y martillo, que lo vamos a pillar ya para tener un poquito más de tiempo. Ronda 17, Obligados a Tirar. Echarle huevos, cumplir las normas.
O sea, se han juntado tantas cosas para que ahora mismo estemos aquí que podríamos repetirlo 20 veces y palmaríamos en la 10. Sí, 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 exacto, exacto. Es una locura. Ojo, lo salto. Y todo ha empezado. Vamos. Por el Bowie, ¿sabes? Oh, sí, sí, el Bowie ha sido. Voy a comprarme el Bowie. Ha sido muy buena idea lo del Bowie. Te lo digo, ha sido posiblemente la mejor idea que hemos tenido en mucho tiempo. Bueno, ya dos. Te lo tengo en la mano. Ok. Ay, coño, estoy matando con la pistola que no es. Tengo ¿te has guardado los rapidos? Es que tengo dos pistolas prácticamente iguales. Bah. Ah, nos la pasamos, ¿eh? Sí que sí, tío. Pues es el último, ¿eh? Ronda 17. A tirar. Ahora ya sí que sí. A no ser que te dé a ti los monos, sí que ya lo veo muy chungo. Si me da los monos, aún nos podemos salvar otra. No creo. Bueno, cuidado. Bueno, espérate. Cuidado. Espérate que tú llevas RPK, y yo, o sea que yo llevo RPK y tú llevas la rey. ¿Cuántos monos te quedan? Cero. ¡Cero! Sí, pero ese zombie dará una munición. Cero. ¿Sabes lo que son cero? Pues cero. Exacto. Recargando RPK. Bah. Se me habían olvidado por un momento las hostias que daban en 0, ¿eh? Hostia, máquina de muerte. Hostia, me la fuma del tirón. Dale, dale, dale. Ponte aquí. ¿Calavera? Tranquilo, ¿eh? ¿Pero esto qué es? No me lo puedo creer. ¿El juego no quiere mandarnos a casa? ¡No quiere! ¡No quiere! ¡Infer, que nos hacemos la 100! ¡No! Ah, ya está, ronda 18. También te digo que esto va a palmar. Bueno, es que llevamos el titán. Es que yo no sé si aquí se podría juntar. Soy el blanco, o sea, me veo ahora mismo fuertísimo. También te digo, hemos jodido la serie, ¿eh? La hemos jodido. Bueno, más divertida. Más divertida, ya verás tú. Episodio 50, estaremos en Ascension intentando la ronda 23, porque claro, aquí nos vamos a hacer una 22. No, yo creo que Ascension nos va a ser relativamente sencillo. El problema va a ser cuando. Exacto, cuando lleguemos a Shangri-La. Shangri-La, o sea, fue el mapa que tanto nos costó en aquella época, ¿no? Sí, sí. Venga, tira. Hicimos un porrón de episodios, recuerdo. ¡Guau! Bueno. Bueno, venga. Al suelo, ya esto está. Esto ya no pinta bien. ¡Hombre! ¿Puede venir el doctor? ¡Oh! No me lo creo. No, no me lo creo. No me lo estoy creyendo. No, no. Te lo prometo, no me lo estoy creyendo. Nada, que se quede con las armas. A mí me da igual. Aquí lo tengo, ¿eh? Viene a por mí. Iré a Bowie, ¿eh? Detrás suyo todo el rato. Vale, ¿por dónde viene? Por aquí, por ahí. Recto. Venía corriendo como súper raro, tío. Sí, estaba como un poco cojo. ¿Por qué zona viene? Hola, hola, vale. Hola. Va rapidísimo. Sí, ¿qué corre pasa? Mucho, corre mucho. ¿Pero se ha bugueado o algo? ¿Por qué va tan rápido? No sé, pero que lo estoy metiendo, ¿eh? Que va cojeando ya, tú, que nos la pasamos. Bueno, a ver, pasarla la pasábamos ya. ¿Dónde está? ¡Hala, cómo corre de repente! ¡Qué cabrón! Que sí. Que se ha puesto a correr mucho, tío. No, que yo con esto no lo mato, si no sé ni dónde está. Vale, va la luz, ¿eh? No, se va a la izquierda. Va, cojo otra vez. Le estoy metiendo a Bowie. ¿Qué le pasa? No lo sé. ¡Vamos! A tirar de caja. ¡Hala, son rebajas! Somos inútiles. Somos ronda inútiles. 20. Ronda 20. Madre mía de mi vida. Pues nada. Venga. Y tengo tres monos otra vez. No sé si deberías esperarte las rebajas, ¿eh? Y tirar después. Ronda 20, en obligados a tirar. Infer, ¿tú sabes que hemos superado el fight de hace 5 años por 4 o 5 rondas? Bueno, habría que recordar la ronda que nos hicimos, yo no la recuerdo, pero sí que, o sea, nos la estamos sacando en el mal sentido de la palabra. Totalmente. Bueno, en el buen, literalmente. Vale, yo voy a seguir juntando. Va a depender bastante de lo que tú vayas matando, ¿eh? Yo tengo un mono en la mano. Vale, vale, perfecto, aguántalo todo lo que puedas. Tíralo. Es buen momento. ¿Vale? Voy a meter las cuatro piñas. Claro, es que ahí tenemos para comprar piñas también. Todos muertos. Todos muertos. Si nos pasamos esta, somos invencibles. También te digo que la zona... No, invencibles, no. Imbéciles. Imbéciles. Imbéciles, tal cual. Estoy... ¡Wow! Salvada épica, es una salvada épica. Bueno, y el mono. Perfecto, no puedo moverme. Hay que petarlos. Hay que matar los que petan. Se vuelan a todos. Ha salido algo, creo. ¡Cabún! Voy a pillar. No me lo estoy creyendo. No me estoy creyendo lo que está pasando. Llevo 11.000. 11.000. 800 pavos.
Dios, me quedan muy pocas balas, eh. Vale. Voy a intentar juntar otra. No deben quedar muchos. No deberían. No matan, estoy sin balas. Está saliendo todo. Pues tira, tira, tira. Tírale. Cambiemos de zona. Estoy muerto, ¿eh? ¡Ojo! Voy ¡te arrastrar! ¡No! ¡He tirado de caja! ¡No! ¡Poguen! Estoy intentando matar. No puedo. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Se acabó. Se acabó. Se acabó. ¡Han petado! ¡Uy! ¡Qué pena! ¡No quedaban ya! ¡Nos íbamos a la 21! ¡Ronda 20, por Dios! Tú sabes la que acabamos de hacer aquí. Tú sabes lo que hemos jodido la serie ahora mismo. Que nos tenemos que hacer la 20 o la 21 en ascenso, en que va a ser palmitas y felicidad. Y cuando nos vayamos a sangre, nos vamos a pegar 50 episodios. Esto es la hostia. Esto es la hostia. Hasta luego, hasta luego. Tal cual, chavales. Episodio número 3. El mejor de la serie. Yo creo que sí, sin duda. Sí. Bueno, es que claro. O sea, ahora mismo todo lo que venga va a tener que ser mejor que esto. ¿Eres consciente? Lo va a ser, lo va a ser, lo va a ser. Chavales, un placer. Canal de Infra en la descripción. Vamos a por los 100.000 suscriptores que los lleva buscando mucho tiempo. Nos vemos el lunes que viene. Adiós. Hasta la semana que viene.